con Demir. Libre Ivy, prefiere ir con Brangers. Lanza el triple. Está fallando. Una corrió toda la duela hasta el otro costado prácticamente. Buen pase. Gats desde el perímetro. Está cuadras en cada serie ofensiva. Viene Tona, va por tres. Tanto ya los rayos. Ivy lanza el triple. Falla. Un poquito de asistente. Así es, bueno, los consejos del show Esteban. Va Camacho por tres. Se queda corto. Prácticamente solo Vick aprovechó la tranquilidad que tuvo para preparar un buen disparo. Villavicencio desde el perímetro. Falla el disparo. Ahora se llama. Él fue el que inició todo el camino de mexicanos en la NBA cuando va por el triple. Aquí está Rangers con el pase muy alto. Lo alcanza a bajar allá a Drizzon. Va por tres. Session. Está Drizzon número 40. Acá viene la respuesta por parte de los Rayos Hermosillo. Ahora con Jimon Ivy. Buena defensa ahí de Karim Rodríguez. Ataca Ivy. Va con Gadsden desde el perímetro. Y vuelve Brangers entonces, que es quien ha aportado más desde el perímetro. Aquí está Ivy, va por tres. Está tapón, puso allá ahora Session. Rápidamente viene Drizdom. Brangers desde el perímetro. Falla el disparo. Va con Demir. Lanza el triple. Y falla. Sí, yo que encendieron un poquito los ánimos entre ambas quintetas. Yo creo que desde ahí ya empieza a haber un pique más allá, ¿no?, de lo deportivo. Es que es un duelo que parece de playoff. Del color Pinturas Prisa, les renueva el marcador como Prisa renueva tus espacios. Pase con Camacho. Lo marca Machado, va con Brangers desde el perímetro. Falla desde abajo Hermosillo. Brangers buscando el pase con Gadsden. Lanza el triple, falla. Es con Jimon Ivy, por cierto, ahí en la esquina. Brangers lanza el doble, está fallando. Una vez más a 12 la diferencia. Aquí viene la respuesta de Rayos. Va a Drizdon por 3, está fallando. Una recta final de partido en donde los Astros tomando mucha confianza. Villanueva va por 3, cae el conjunto de Rayos con Tona. Villanueva, Tona una vez más, va por 3. Falla el disparo de Alijan Demir. Acá viene el turco en este arranque de juego. Demir de costa a costa, pierde la pelota. Buena defensa por ataque en la pintura. Va con Joaquín Villanueva, la pide Brangers. Pierde Ivy con los dos más para Hermosillo. Balón desviado por Camacho, alcanza a recuperarlo. Después lo entrega ahí a Steinberg, que está fallando en segunda oportunidad. Ampliando la ventaja una vez más el equipo tapatío. Aquí está con el balón el turco Alijan Demir. Lo marca Ábalos, Demir pierde la pelota. Qué segunda mitad de Loverish. Ataca Vick, el pase, Ábalos va por tres, falla, el rebote lo pelea Machado. 81 unidades los Astros de Jalisco, 81-68 ahora, pase equivocado ahí. Ataca la canasta, lanza, falla, Steinbrock gana el rebote. Juvenil que aparece por parte del equipo de los Astros de Jalisco. Ahí están entonces los dos juveniles de este encuentro, está fallando Ábalos, después dispara Vick, Machado indicando el movimiento, ahí Steinbrock. Usando el cuerpo, una vez más, Machado va por tres. Falla el disparo, el rebote es para Vick. Efectivo Rodríguez con el pase, van por otro triple más. Están fallando, Steinbrück con un gran salto gana. Falta después, la pantalla de Steinbrück. Sigue Rodríguez, ataca la canasta, lanza la flotadora. Falla, el rebote es para Jalisco con Price. Libre Loverish, lanza el triple. Yado. Balón que tiene Loverish, va por tres. Falla el disparo, qué salto dio Vick. Lanza, falla, el rebote lo tiene Loverish una vez más. Está en ese buen pase. Steinbrück pierde la pelota, mejor la defensa ahí por parte de Jimon Ivy. El rompimiento de Rayos, Ivy ataca. Brangers, el pase con Session, el tapón de Steinbrück. Buen bloqueo del norteamericano. Viene ahora Khalid Murray buscando con Rodríguez. Lanza, ¡bam! Es que de momento han estado imponiendo condiciones. Por cierto, también está el entrenador de selección mexicana, Omar Quintero, viendo el juego aquí en la Arena Sonora. Muchas personalidades esta noche aquí en Hermosillo. Viene Demir, pierde la pelota. Ataca el conjunto de Astros con Khalid Murray. Lanza el jumper y encesta. Se la copa el caso de Gilbert López, que también está aquí presente viendo el juego. Así que mucha afición del básquetbol que se dio cita porque sabe lo que representa este partido entre dos grandes equipos. Aquí está Brangers atacando la canasta, lanza de zurda, dado por parte de los Astros. Efectivamente, los puntos del número 21 del equipo visitante de Jordan Loverish para acercar al conjunto tapatío. Y está fallando ahí, ahí bien. Andreas se prepara también por parte de los Astros para ingresar a la duela. Atacando acá el conjunto de Astros, Loverish a un costado con Machado, va por tres, ¡yes! Aquí está Demir.
el turco atacando, usando el cuerpo para entrar a la pintura, lanza y esta que cometió la falta ofensiva. Buena defensa aquí de Andreassi ante Gadsden, ataca Gadsden, lanza, falla, el rebote es para Karim Rodríguez, viene Karim, va con Vic, buen crossover de Vic, lanza el jumper y encesta la canasta. Fue Villavicencio quien debutó la semana pasada ante Ostioneros. Gracias Marisol, así es, con buena presentación Villavicencio la semana pasada. Aquí está Camacho, gira, lanza, está fallo, sin embargo estuvo fallando después. Aquí viene Brangers, va por tres y falla. Renueva tus espacios, Prisa, pinta bien tu vida. Ahí está entonces la canasta de los Astros de Jalisco. Atacando el conjunto hermosillense, ahora lanza Villanueva, porque es el cambio antes de Machado. Resta 1-17. Brangers, falla el disparo, el rebote es para Karim Rodríguez, de toda velocidad viene atacando el conjunto de Astros. Acá está Loverish, va con Price, desde el perímetro. Viene acá atacando Trisdom. Va con Demir. Lanza el triple y falla los de dos puntos. Viene el balón con el conjunto de Rayos ahora. Allá está Ivy. Ataca en la pintura. Va con Joaquín Villanueva. La pide Brangers. Pierde. La está bajando el turco. Sumando el rebote. Viene Demir. Ataca de costa a costa. Lanza. Falla el turco. Balón que tiene Vic ahora. Últimos 18 segundos. Karim. El pase. Machado. Encesta la canasta. Aquí viene Andreassi. El pase ahora. Buena asistencia y mejor. De la canasta. Lo decimos. Es una prueba de fuego para ambos equipos. Esto porque son equipos fuertes en la actual temporada. Aquí viene con el balón Jimon Ivy. Retrocede con Demir. Brangers ahora, Andreassi en la marca, la pantalla de Demir. El pase que fue robado después. Viene el rompimiento 3 contra 1. Loverish, Andreassi. Falta. Solo ataca. Lanza. Y falla. Buscaba la falta. Más que nada, Brangers hizo un fuerte contacto. Se queda tendido en la duela. Aquí está Ábalos. Va con Andreassi. Pase picado. Vic solo. Clava el balón. Por uno ahora. Machado. Lo marca Session. Aquí está ahora Price. Va con Ábalos. Irving lanza el jumper de tres. Y aportando también el show Esteban en esa situación de estar ahí con los juveniles. ¡Buen pase! ¡Foul y cuenta! En este caso consiguió los dos puntos para aumentar ventaja y además se dio cuenta de que Gadsden venía de él para recibir la falta. Segunda falta importante, lo que ha sumado el capitalino Joaquín Villanueva esta noche. Aquí está ahora Rodríguez. Lo marca Brangers. El pase con Steinbrooks. Khalid Murray una vez más, Loverish va por tres y encesta. Se queda corto en el intento y viene el rompimiento de Astros con Price. Ricky Price Jr. encuentra libre a Vic, va por tres y encesta el triple. A conseguir puntos, por cierto, se acorta la distancia, diferencia de 10 de nuevo en el partido. Ahí están los porcentajes de tiros de dos de este encuentro, de esta temporada por parte de Ty Gadsden. Va con Karim Rodríguez, se encuentra ahora la rotación del equipo de Astros. Una vez más entrando en la pintura. Loverish lanza y encesta. 54-43 el marcador. Adelante Jalisco. Viene el pase otro costado. Buena rotación. Loverish desde el perímetro. Clava el triple. Andreassi. Karim Rodríguez. Buen duelo. Ahora Camacho se da su remarca de Loverish. Encontró la pantalla ahí. Karim buscando ahora Andreassi. Machado va por tres. Está fallando. Esta última mitad del último cuarto. Prácticamente perfecta en el trabajo defensivo y ofensivo, si es que se quiere meter de lleno otra vez a la pelea en este encuentro. Veremos qué ocurre. Por lo pronto, aquí viene el conjunto tapatío con Vic. Lanza, falla. Andreassi con un gran salto. Tienen ganando los visitantes 81-68. Aquí está Rodríguez, el pase con Steinbrück. Es que se mantiene esa diferencia. Rayos no puede descontar más. Ábalos, Pauli, cuenta. Nueva. El pase con Joaquín. El tapón que le puso ya Vic. Buena defensa de Vic. Ábalos desde el perímetro. Clava el triple. Y viene ahora Drisdom. Ataca, lanza y falla. El rebote es para los Astros. Y viene a toda velocidad Karim Rodríguez encontrando a Ábalos. El pase y la clavada por parte de Loverish. Steinbrook busca
utilizar el cuerpo, busca pivotear ahí, no puede hacerlo. Va con Rodríguez, ataca Rodríguez, lanza el jumper, tapón por Parchon. Adelante, Marisol. Sí, les comentaba que Karim Rodríguez está en la octava posición en la tabla de triples con 21, así que veré. Acá está Rodríguez una vez más, ahí viene Karim, usa la pantalla de Steinbrück. ¡Lanza el triple! Está quedándose corta parte de los Astros ahora con Vic. Buscando a Machado, rotando en el perímetro. Acá vienen los Astros buscando una vez más el ataque. Van con el triple. Está fallando él. Y está ahora Machado. Demires quien lo marca. Sigue Machado en línea de base. Buen pase hasta el otro costado. Rodríguez con espacio. Finta el triple. Ataca ahora la pintura. El pase con Andreas y balón desviado. Hay falta. Viene Bernal con el pase. Steinbrück, el tapón de Villanueva. ¡Qué defensa de Joaquín! Rompimiento de costa a costa de Beer. Se reencuentra Brankers con la canasta y a corta distancia son ahora 10 de desventaja. Bernal, pase con Machado, defendido por Villanueva. Pase picado ahora. Ahí está Lovrich, lanza un... Se pone de juego el balón, precisamente va con Price. Ricky Price Jr. que tuvo una buena actuación. Va con Karim Rodríguez ahora. Buscando con Steinbrück. Steinbrück retrocediendo con Price. Le pone calma aquí Price. Busca la pantalla de Steinbrück. Ahí es un momento con el pick and roll, pero va por tres. Se queda corto. El rebote es para... Viene en rompimiento Jalisco. 2 contra 1. El pase retrocedido ahí con Lovrich. Que base por parte del conjunto de Jalisco. Aquí está Karim Rodríguez. Solo Steinbrück. Libre del otro lado está ahora Lovrich. No, es Murray. Pierde la pelota. La roba y falta. Lo que ha hecho Brangers y Ali Gandemir. Está llegando a 7 puntos con esta canasta que recién concretó. Cayó a la duela aquí Khalid Murray, no hay falta, viene el rompimiento, 2 contra 1. Gadsden lanza Jensen. El conjunto tapatío una vez más, buena pantalla de Machado. Vic, marcado por Camacho. No se switcharon la defensa y está... Ya está reincorporando cuando viene el disparo, está fallando Lover. Sí, ya está batallando Demir. Aquí viene... Con el balón Rodríguez, sigue Karim, va con Machado, una vez más, el número 0 de los Astros, Karim Rodríguez, lo marca el capitán Drisdon, viene Karim, pase con Vic, lanza el triple, falla el disparo. Esta parcial victoria ante Rayos de Hermosillo va a mejorar su récord en visita cuando Ricardo es jugada. Demir con la clavada, 3-0 el marcador. Karim Rodríguez, compañeros, que ocupa la octava posición en triples cuando... Ivy atacando, va con Demir, de reversa. Rangers busca responder, lanza el triple, Jensen. Aquí Ty Gadsden, el número 9 de Rayos, y también Jorge Camacho en su presentación de esta campaña. Aquí está Camacho, buen pase con Demir, lanza Jensen. El pase con Demir, foul. Tiene ya 8 unidades por los locales. Acá está el capitán Drisdon, el pase. Precisamente con Demir, buena asistencia y en cesta. Ventaja para el conjunto tapatío. A toda velocidad viene Ivy, lanza y en cesta. Y está Drisdom, el capitán, entregando el pase con Brangers, que va por 3 y en cesta. Lanza el triple y está fallando. La tabla es para Demir. Qué buena jugada hizo Demir en rompimiento, 2 contra 1. Ivy ataca la canasta. Brangers tiene una noche complicada. Buen pase, Villanueva dejando 2 con el balón. Buena pantalla de Villanueva, ataca, ay, mi falta. Con allá en la arena Itzon y precisamente consiguió 30 puntos, 7 rebotes y una asistencia cuando viene este triple. Izquierda al parecer. Aquí está Brangers, va con Camacho, con espacio, desde el perímetro, clava el triple. Brangers, 6 segundos, pase picado, Demir, clava la... Posesión ofensiva. De línea de base moviendo, aquí está Demir, lo marca Machado, ataca el turco, foul y cuenta la canasta. Acá viene el capitán Terrence Drisdon. Sigue Terrence, ataca de costa a costa y encestan a los oficiales, así que fue la canasta nada más. Atacando Ivy, de zurda, lanza y encestan. El entrenador norteamericano la jugada a sus elementos. Aquí viene Drisdon, lanza el gancho y encestan.